Canal 50 Tehuacán presenta La Mano Helada. Toño Fuentes y Paco Urrutia están en La Mano Helada. Nos patrocinan El Tacote, donde el taco es más grande que tu boca. Carretera Federal número 100, frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipilco. El Tacote, el gigante de los pisos, baños y azulejos de Tehuacán. Calzada Adolfo López Mateos número 2408. Teléfono 382-8575. Venga, compare precios y compruebe por qué somos los mejores. El gigante de los pisos, baños y azulejos de Tehuacán. Fundación Conde, apoyando al deporte de Tehuacán. Me llamo Enrique Aguilar. Soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán, Mavericks Americano. Quiero mandar un saludo a toda la afición de dentro de, de esta ciudad, corredores, basquetbolistas, jugadores de fútbol. Y quiero agradecer muy en especial a todo el apoyo brindado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde. ¡Estamos contigo! Licenciado Daniel Huerta Conde. ¿Qué tal, amigos de La Manuela? Ya estamos en edición. Buenas tardes, Tehuacán. Buenas noches. Buenas noches, San Francisco de las Tunas. Sí, también saludos a... frío porque te tapas. Sí, pues si no se te ponen como tunas. Tunas. Pues ya estamos en una edición más hoy. Decimos la fecha porque luego este güey lo va a subir dentro de cuatro días. Es que vamos trabajando así. Es que va a salir de vacaciones. Hoy es 28 de octubre. De las lunas, las de octubre son más hermosas. Muertitos De accidente. De accidente. Sí. Falleció en accidente. Bueno, la gente que está en la religión católica, ¿no? Sí, pongo ofrenda. Sí, claro. Cada día la ofrenda es más cara. ¿Cuánto te sale ahorita poner una ofrenda más o menos? Yo me acuerdo, mi tía Blanca, en paz es que descanse, depende, cara. La hermana de mi abuelita, mi tía Blanca, era muy dada a poner ofrendas grandes, unas ofrendas muy bonitas. Mira, al mercado y es una compra. En los pueblos se gastan 5,000, 6,000 pesos, menos. Para poner una ofrenda más o menos así, vistosa, 5,000. Una ofrenda chafita, unos 500. 500 varos, la verdad, eso, pero. Nada más como para que coma uno así. Mira, acá en la zona de Tehuacán es muy fuerte las ofrendas de San Gabriel Chilac. Pero, por ejemplo, las ofrendas de la gente de la Sierra Mazateca, de Huautla y todo, son impresionantes, ¿eh? Impresionantes las ofrendas, de arriba de 1,000 pesitos para arriba, ¿no? Y, sí. Y frondosas, ¿no? Cerveza, tequila, mole de caderas, algunos, pancito, pan de muerto. El año pasado tuve la oportunidad de estar en San José Miahuatlán, por esas fechitas, y nos invitaron a comer mole, muy a todo. Este año ya me invitó mi amigo El Costa, el que trabaja con el Genaro. Sí. El Costa Bonilla me invitó a comer. ¿A dónde? El 2 de noviembre a Jalpan. Pero luego te emborracha. Gracias. Y luego te hace cosas. A Jalpan, güey. Gracias. ¡Ah, no! A Jalpan no. Gracias, Costa. ¡Ay, me traes un taquito mejor! Mejor mándalas en un topper. Sí, ya ahí. Es que ya Jalpan... No es cierto, señor. Mire, ahorita lamentablemente yo ese día que fue la bronca, después al otro día platiqué con familiares y que me dicen uno de los familiares de los niños, pero usted tiene la culpa, ustedes tienen la culpa. Le digo, perdón, ¿de qué, señora? Es que usted, los medios de comunicación han satanizado todo lo que ha pasado en Ajalpan. Por su culpa de ustedes, Ajalpan ya no nos quieren, ya nos ven feos, ya nos ven con caras de asesinos. Y le digo, mire, discúlpeme, señora, pero nosotros lo único que hacemos es informar de hechos reales, con bases, con fundamentos, no hablamos de más. Si algunos otros compañeros le echan de su ronco pecho, es bronca de ellos, ¿no? Claro, no. Pero, señora, no se confunda, ¿no? Digo, yo estoy, pues también me he dado una vueltecita por allá, hay gente amable, hay gente buena onda. Hay varios compañeros locutores que han salido de allá. Muy buenos. Cristiano, Paco Castañón, Escándalo Romero, muy bueno. Grandes amigos que han estado, que han nacido allá en Ajalpan y grandes amigos. Sí, no hay que generalizar. Lo agarramos todos, como de broma también. Sí. Apenas pues, amigo, vamos, fuimos al Tepeji y le digo, vete echando para este Ajalpan. Y que me la mienta. Oye, no, en serio. Y le invitaba bien buena onda. Ay, no, entonces, no. Oye, ayer hubo una rueda de prensa de algunos empresarios, comerciantes de Ajalpan, Puebla. Tú subiste una foto en donde el pueblo se veía vacío. Así es. Por la noche, tarde-noche. Tarde-noche, ¿no? Yo platiqué con gente del comercio ahí en Ajalpan y me dicen, la verdad, yo soy de acá y nunca había visto el pueblo a estas horas tan vacío.
No dicen ciudad, dicen pueblo, ¿eh? Con todo respeto. A mí así me lo dijo la la gente de allá de la región, así me dijo la gente de Ajalpan, me dice, nunca habíamos visto a la gente tan... Es como los que somos de San Nicolás de Tixintla. Oye, vamos al pueblo. Bueno, ahí es una pinche ranchería, ¿no? Una gran ciudad que casi se come a Tehuacán, todavía le decimos pueblo de cariño. Pueblo de cariño. Y ahí vives tú, sí, también, te hagas pueblo. Sí, saludos San Nicolás de Tixintla. Dale, sí, gracias, que te dio una buena acogida. Sí, un recogimiento muy bueno. Oye, hay fuertes rumores de que atrás de todo este desmadre de Ajalpan y de Altepeji, hay gente de Antorcha Campesina, amigo. Sí, ya hay fuertes rumores de que hay algunos infiltrados que están llevando información, están jalando agua para su molino. Ciertamente que mucha culpa tiene el presidente municipal, ya le están saliendo lo de las armas, ya le están sacando los trapitos al sol del regidor de gobernación, los negocios chuecos con el expresidente. No, pero también es que esas cosas hay que comprobarlas, no más se pueden decir por decir. Mira, hay un rumor muy fuerte, muy muy fuerte por ahí, que hablan de que fueron de que gente armada, casi 40 personas llegaron armados ese día, fueron a traer a un regidor. Sí. A sacar, vente, vámonos. O sea, en apoyo de él, no fueron a hacer desmanes ni nada. Bueno, hay un regidor que es el que está haciendo... Exactamente, hay mucha bronca ahí con el robo de combustible y algunos malos... ¿Pero en qué zona, güey? Aquí no hay combustible. No, de aquí se está organizando... para ir a traerlo. Ajá, sí, bueno, entonces, si tú vas a la Sierra Negra, si encuentras. Chéquele, yo nada más le paso el dato, no me voy a meter en broncas, porque yo no soy investigador. No, yo nada. Pero sí, las broncas de Zapan siguen. Se está abriendo. Ahora piden destitución de funcionarios estatales. Sí, pero ahora también hay que decir que Antorcha Campesina, por ejemplo, sí, está operando en Altepeji, está operando en Tehuacán. Acuérdense que Antorcha Campesina tiene un padrino que se llama Miguel Ángel Romero Calderón. Él es padrino de Antorcha Campesina y se lo he dicho yo personalmente en su cara, aunque se encabrona. Pero él es padrino aquí de Antorcha Campesina. Antorcha Campesina está entrando a las colonias de la ciudad de Tehuacán, dividiendo comités, disque bajando obras. En Ajalpan, en Altepeji, están acercándose a los presidentes municipales pidiendo lana, Paco. ¿Ya se lo dijiste a Miguel Ángel Romero Calderón? Ya se lo dije. ¿De verdad? Ya se lo dije. ¿Está grabado en tus cámaras, sí, Miguel Ángel? Préstame la copia. ¿No? ¿Qué pasó? Cuando lo fui a ver, me grabó, ¿no? Sí, sí. No, pero se lo dije y una vez así hasta discutimos. Le digo, si tú eres parte de Antorcha Campesina, ese es el padrino. Es el que le está abriendo las puertas a Antorcha Campesina en Tehuacán. En Ajalpan, tú sabes que es fuerte, tú sabes que fue... En Ajalpan, ahora con esta bronca ya lo manejó también en lo que es la jornada, en donde dice, sí, puta, le rompen su mouse a todo y menos a la oficina de Antorcha Campesina. Y ahí estaba cerquita, no sean cabrones, no sean tan... Ilógicos, ¿no? Pero pues eso es lo que se comenta allá. Pero ya vamos a nivel local, a lo que nos gusta a nosotros. Natura, ¿qué te parece? Oye, a mí me late porque las cosas cada vez se calientan. Que si Blanca Alcalá va para la chica, que si va para la grande, que si el preferido del gobernador, que si va, que si no va, que vienen a comer caderas juntos. Oye, esa pinche junta informativa del día sábado. Esa junta informativa. Una jalada. Una chaqueta mental de muchos. Es como una rueda de prensa de la AAA. ¿Por qué, güey? Vienen todos juntos y aunque se mienten la madre, ya lo van a subir al ring, ¿no? Es como una entonces Antonio Peña era como si fuera Lastiri, el mero chipocludo. Somos amigos, pero ¿sí? Entre políticos priistas nos podemos... Ah, con razón llegó Mascarita Sagrada. Sí, lo vi, Mascarita Sagrada. Sí, lo vi también ahí. También envía ¿a quién será? Hubo un show en el Parque Juárez con harta gente que fueron obligados, acarreados, amenazados, donde el señor Carlos Lastiri, que ya es cuate, muy cuate de Mario Marín, dicen, no, pues aquí vamos a una junta informativa de cómo estamos. No, yo siento que ahí estuvo Marco Balseca. Saludé a Marco Balseca, mi amigo. Que anda en Chiapas. Próximo candidato a la presidencia municipal. O una diputación en Tehuacán, acuérdense, grábenselo, porque algo quiere y... Porque él fue el que puso el molde de caderas, amigo. Algo quiere y no es una refresquera. No. Entonces, por ahí se habla de una reunión entre Lastiri, Mario Marín, Marco Balseca, Félix Alejo, Marco Balseca. No, ya no. Dice Mario Marín, su papá era de Mario Marín. Bueno, su papá es de Mario Marín y él es de Tony Gali. ¿Sabes? La familia, los intereses que se tienen, ¿no? De alguna manera. Pero ya por ahí hay algunos priistas
que le están coqueteando a Huicho Cobo y diciendo, güey, regrésate. ¿Por qué? Únete. ¿Pero lo que se chingó o qué? No, de verdad. Están diciendo que son los priistas que están coqueteando a Huicho Cobo. Pues vente. Mira, Huicho. Pero Huicho Cobo anda ocupado, ¿no? Oh, sí, ahorita anda haciendo promoción para Tony Gale. Mira, se habla de que va a quedar Carlos Lastiri, no es cierto, Carlos Lastiri no va a quedar como candidato. Blanca Alcalá, se habla de Blanca Alcalá, que también anduvo ese día, ¿eh? Sí, pero Blanca Alcalá va para la grande, no quiere la chica. Yo la vi más delgada, Blanca Alcalá, no sé si ya, es que llegan a tener presupuesto, se ponen nalgas, se ponen chichis, se quitan en lunares, en flaca, se quitan lunares, en fin, más. Sí, tienen nuevos maridos. Deberíamos de hacer un antes y después. ¿De cuándo son? Cuando entran y cuando salen. Sí, porque se hacen de entran, todo. Están medios madgaditos, negritos, cuando salen. Hasta güeros salen los hijos. Güeros, eso sí, ropa de lujo, todo. ¿No? Entonces, Sergio Gómez Olivier va a salir de ojos azules. Yo creo que sí, ya, de ojos azules, un poquito más güerito. Más güerito. Sí. Bueno, saludos a Sergio González Olivier que anda por allá. Bueno, pues estamos haciendo el movimiento está aquí en Tehuacán, en donde se busca que la mini va a Tony Gale por el gobernador y el gobierno actual. Y se habla que vaya por el PRI, el delegado de la Zagarpa, se me olvidó el nombre. Jiménez Merino. Alberto Jiménez Merino. Él es el palomeado. Así que supuestamente es el que va a quedar. Creo que el día de lo del mole de caderas, del inicio de mole de caderas, al gobernador no le cayó muy bien que Álvaro Alatriste llevara a Enrique Doher ahí de acompañante, ¿no? Pues entonces, no, y va pasando. ¿Hazte cuenta que tú eres Enrique Doher? Sí. Y yo soy el gobernador, ¿no? Y yo voy aquí saludando a todo mundo y llego con Enrique Doher y bueno, ay, sí, bueno. sí, ¿no? Como que decía, este es corriente. A ver, yo soy Enrique Doher. Ajá. Vale, yo estoy escondiendo aquí a mis viejas. ¿Qué pasó? Brocas, ¿no? No, güey. ¿Cómo? No. Desde ahí se vieron. Y las porras, ¿eh? Las porras. De los las porras de un líder que tuvo broncas ayer. ¿Quién? Margarito Andrade. No. Bueno, sí. No. Aparte, Margarito Andrade ayer le llegó la... el show de ayer, sí. Oye. Esa pelea entre Margarito Andrade y ¿Huelguitas? ¿A quién le creo? Yo ninguno de los dos cabrones. ¿A cuál de los dos le creo? Oye, Margarito, ¿qué has hecho por Tehuacán? No. Lo que yo he hecho por Tehuacán. Te vale madre, güey. ¿Qué has hecho? Como escándalos. Y no te encabrones porque lo vamos a decir. Porque pues sí te gustan los escándalos. Mira, el Huelguitas, con todo respeto, para mí es un tipo que vive de la nada. Es un vividor. Es un vividor. Aunque y también nos ve, es un vividor. Sí, y mucha gente, ay, qué bueno que se manifiesta. Está bien, ¿no? Pero él... por debajo le dan su billete. Y además busca quien lo patrocine para que vaya al Parque Juárez a hacerse la de escándalo. Yo por eso, terminando el contrato contra el acoso contra Margarito, yo voy a pagar un mes para que acose a Germain Nolasco. Ajá, ¿quién? ¿El Huelguitas? El Huelguitas, sí. ¿Que le diga este hijo de Liceo? Hijo de Liceo, antorchista, todo lo que se le ocurra le voy a pagar un mes completo. Y se le plantea allá afuera. Sí, de, sí, San sí. San Esteban y Coscar, no lo dejen entrar. Sí, no, pero... a Huelguitas, ese le puedes pagar lo que quieras. El, y te hace el show que quieras. El que usted quiera. Ayer, mira, hay uno... le vamos a poner el número telefónico en ese momento aquí del Huelguitas para alguna mujer despechada que quiere ir a gritarle a su novio o a su exnovio. ¿Lo puede contratar? O viceversa, el Huelguitas está a su disposición. A su disposición para eventos maquileros, para despidos injustificados. Para decirles, métele la Wilson, los dos. Mira, Margarito, el problema ayer es que se acerca el Seguro Social y le dice, te vamos a embargar. ¿Sabes por qué? Por gandalla. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del problema de los tiraderos de supuestamente de medicinas y todo? Y Margarito, no, vamos a tener que mutar al Seguro Social. ¡Ah! Dijo el Seguro Social. ¡Ah! ¿Te quieres meter conmigo? Claro. ¿Qué dijo? Pues ahí te voy. Pero no sabían los del Seguro Social que pues ya le habían avisado. Se quiere pelear con todos. ¿Sí? Se quiere pelear con algunos medios, se quiere pelear con... con el que no le caiga, se va a pelear. Con este güey no se lleva. No, fíjate que... yo también ya me flaqué. Si a ti te recoge la basura, yo no sé por qué se enoja contigo. Yo ya flaqué también, de que el otro día no me saludó, también ando flaqueando. Ah, ¿sí? Estoy triste. Bueno, es lamentable. Bueno, el problema es que es un problema entre Ocelite y Seguro Social. Seguro Social se la cobró a Margarito. Margarito se amparó y dijo, no, pues aquí me quieres embargar, estoy amparado. Así que nos sentamos y de a cómo negociamos. Yo te cobro tanto, yo me cobras. Y va a haber, es un pleito...
de viejas chismosas, con todo respeto. Es un show más en Tehuacán. Y lamentablemente el Seguro Social se está prestando a eso, lamentablemente. Oye, ¿y qué me platicas de tu candidato, el senador Miguel Barbosa? Mi amigo. Oye, saludos, Miguel. Miguel, acuérdate que yo soy tu... El que primero, el que... Te voy a apoyar. El que se tomó la foto fue este y Servando, acuérdate. Sí, ¿no? Que no. Pensaste que pensaste que iban por este, que te iban a ir para parabrisas o algo. No, eran ellos. Estaban Miguel, ya sabes que cuentas con mi apoyo. Yo soy, pues no tan tehuacanero al mil, pero sí. Yo te... Es más, te voy a organizar una pinche comida. Próximo sábado de comida. ¿Ya me chingaron? Yo le iba a hacer una comidita. Ya hay comida. Oye, Miguel, yo te estoy preparando una comidita, unas picaditas. Sábado hay una comida que con cecina. Le van a entregar. No, te van a dar mole de caderas, güey. Oche. Conocido restaurante en Tehuacán le va a entregar un reconocimiento a Miguel Barbosa, aquí en Tehuacán. Después viene el cumpleaños de esta señora. De ese pues no podemos decir el nombre. Sí, la abuelita del que defraudó a muchos. Ajá, de ese, de Carlos. ¿Saavedra? Carlos Saavedra, la abuelita. Después. Lo sentimos, hay demandas. Sí, o sea, no lo inventé yo. No, ni nosotros estamos inventando. Doña Lupita, la del restaurante, le va a hacer una comida. Invita al senador al sábado. A una comida. Y vamos a cerrar la pinche calle, Miguel. Eso después. Ah, después. Luego tiene el cumpleaños de Doña Lupita y por ahí ya se dijo que se va a cerrar la calle a las 5 para que se le haga su cumpleaños ahí en la calle, en grande a Doña Lupita porque se lo merece. Y luego. El senador le va a entregar un reconocimiento, así como en la película de Cantinflas, ¿te acuerdas? Puta. Ajá. Ahora yo te entrego el reconocimiento. No mire, nada más que le parece. Esta sí está bonita. Aguántese un momentito. ¡Ay, más! ¡Ay, qué bueno! Lo va a dejar como arbolito de Navidad. ¡Qué bonita! Otra para miren, mí. Miren. ¿Y esta de qué es? La orden del aguacate. Espérese, aquí le tengo otra re buena. A ver, esta va aquí. ¡Ay! Esta ya está repetida, cámbiamela, por favor. Por supuesto, sí. ¿De qué otros sabores tiene? Esta nuevecita que va aquí. Mire qué bonita se ve. Ay, espéreme tantito, mi presidente. Ay, este es el collar del perro. Ay, Miguel Ángel, ¿te alcanza para pagar el pinche molde de cadera? No, páguenle un saloncito, Doña Lupita se lo merece. Es una ciudad chambeadora. Sí, no, lástima de familia. No sirve en la calle, digo, ojalá y no la vayan a cerrar. No, yo creo que es un rumor, imagínate, yo creo que es un rumor. Sí, pero es fuerte. ¿Se va a cerrar a las 5 un sábado? No, te van a mentar la madre en medio Tehuacán. Sábado, imagínate, güey. O sea, ¿cuál calle se cierra y les vale más de tránsito? A la hora que sea. Bueno, mi director Santiago Mendoza Tierra. No, ya no es, ¿verdad? No, el que está atrás no habla de. ¿Pero por qué está ahí? No, por eso habla de que está adelante, o sea, habla del que da la cara, el que mueve los hilos es otro. Ah, bueno, Chimello, por favor, queremos saber si van a cerrar las 5 porque va a venir nuestro senador, nuestro distinguidísimo senador. Dice, a ver, Chimello, ¿podemos cerrar la calle? Y dice, no, pero en eso el hilo le levanta la mano y dice, sí. ¿Sí? Aquí está el tierra, así está el tierra. Dice, Chimello, ¿podemos cerrar la calle? No. Y le está levantando tierra ahí. Ajá. Y está haciendo ya, así. Ya entonces, dice, sí. ¿Qué puedes hacer? O sea, te mueven los hilos. Santiago, no cambias, cabrón. Ya déjalo que trabaje solito el Chimello. Es buena onda, Chimello. Sí. Entonces, repetimos, viene el senador a echarse un molito de caderas ahí con Doña Lupita. Después es el cumpleaños de Doña Lupita y el senador le va a entregar una medalla. Claro. Pues ni modo, eso se va a dar. Hoy, también cuánto colado está viniendo a comer mole de cadés. ¿Ya comiste mole de cadés? Ya. ¿Dónde? Está carito el platito, pero bueno, vale la pena. Pero hay gente que está viniendo, desafortunadamente lo que está sucediendo en Tehuacán con la inseguridad y con lo que pasó en Ajalpan, le ha restado ciertamente visitas también a Tehuacán. Bueno, ha sido Tehuacán no tanto, yo creo que más para allá. También, pero... ¿Dicen los comerciantes? Relacionan a Tehuacán. Oye, dicen, sí, porque las notas nacionales te decían Tehuacán. Ahí cerca. Y decían, no, pero por ejemplo, dicen los comerciantes establecidos de Ajalpan que les han bajado sus ventas el 60%, imagínense. Y no lo dudo, ¿eh? Y yo creo que mucha gente va a dilatar para que la gente invierta en Ajalpan, para que la gente vaya a Ajalpan. Hay mucha gente de Tehuacán que iba muy tradicionalmente los días miércoles al mercado de Ajalpan, los sábados o los domingos echarse un molito de panza. Una cecina, unas memelitas al mercado de Ajalpan. Los miércoles era el día de mercado en Ajalpan, pero o sea, como lo que pasó, ya no voy. Oye, por ejemplo, están también invitando a los del Complejo Cultural a la
mañana jueves. Ah, sí, los paseos. Los paseos, los recorridos de leyenda. Leyenda de la Llorona. Aquí estamos mañana a las 6, aquí los de la mano en nada, muchas gracias. Yo fui a la rueda de prensa, amigo, yo ya fui hace rato. Nos invitaron también a que vayamos. No como otros. No como otros. No fuiste a la rueda de prensa. Gracias, este... Pues como ya se arregló con Paco Bello. Javi Rush. Saludos a mi compadre, déjalo. Se ve en el cuaderno. Saludos a Javi. No, Javi, ni estaba Javi Rice. La presidenta ni lo quiere, güey. ¿Quién? ¿A mí? Anda de barbero con su compadre. Bueno, no, Álvaro me quiere, me estima, la verdad. Álvaro le dice gracias por el juego de caderas que me mandó. Oye, desde que eras cerillo de él, ¿no? Sí, ahí perdí. ¿Cómo te sentaban tus piernas? No, nadie se vale, ¿eh? Pues ya sabe que. Álvaro, dice, bueno, pues ya ves que yo soy el buen agente, es el gandalla, es este, güey. Yo no. Acuérdese que mañana es jueves de frutas y verduras. ¿Sí? En super servicio a la triste. Ya. Hay que comprar en Tehuacán. En eso seguimos. Compren en Tehuacán lo que es de Tehuacán. Pero vamos a los recorridos de leyenda. Así es. Vamos. Hay que irse. Está la Llorona. Sí. El chaneque o el duende. La Llorona ya sé quién es. La planchada. También ya sé quién es la planchada. Es una regidora. Pero súper planchada, güey. El chaneque. También va a estar la muerta del trenazo. También ya sabemos quién es. Y también va a estar la momia. Ajá. Que está también en sindicatura. Este, y atrás del síndico. Ajá. Toma fotos. Esta es la momia. Y habla así. Así. Julio. Dios mío. Oye, Julio, yo te estimo, Julio. Ya sabes que este güey es el... Se lo digo. Oye, yo también, ya sabes. Todo lo que te deseo. También. Oye, te deseo, no. Todo. Oye, no, también van a ser los chacales. También ya los conocemos. Los chacales son los que... los que trabajan adentro. Campaña, la Llorona, el Llorón. Llorón, ¿qué más? Tuvimos un candidato que no llegó. Ajá. Sale el chillón. Y el peor de los... En eso, el que sí da miedo. ¿Día de muertos? Que sí da miedo y que es uno fuerte. ¿Quién? El saqueador. Madre. Ese sí da miedo. Está en el ayuntamiento también. Yo luego te presento uno que tú lo has de conocer, el enterrador. ¿A ti no te ha enterrado? Te metas con ese. No, ese es peligroso, ¿eh? Ese es duro, ¿eh? En las noches tenga usted cuidado con el enterrador, porque ese no... Sí, te mete un... No, mi compadre Willis le metió apenas un susto. Por eso andaba mareadón. Sí, se andaba mareando mi compadre. Le digo, ¿qué te pasó? Es que me agarró el enterrador. Se fue a un... Y lo más gacho, que fue en seco. Se fue a una carrera ciclista y hasta un pedal le sacó de su bici. Sí. Pues que tenga usted una excelente semana de muertos, de fieles difuntos. Ponga su ofrenda. De Halloween, de... Mira, mucha gente, por ejemplo, los cristianos, ya ves, Halloween satánico, ¿no? Ofrendas, también satánico. Tan bonito que es. Son tradiciones. Hay gente que no entiende la división entre religión o creencias y otras las tradiciones. Las tradiciones de nuestro país son esas. Seas católico, cristiano, mormón. Yo sí creo. Mira, ¿tú crees que cuando termina ya el día de muertos, cuando los muertos se van y llegas y te comes la fruta y eso? ¿Que ya no tiene sabor? Sí, claro. Yo también. Hay muchas anécdotas sobre eso. Mucha gente que no cree en las ofrendas y en todas esas cosas, por ejemplo. Pero yo los invito que vayan a la Sierra Mazateca y van a ver. Ahorita que vi a Toño, recuerde que es el mes de la exploración. Cáncer de mama. ¿No? ¿Cáncer de mama? Sí, ahorita porque vi que te dolía. No, me duele. Es un tic nada más. Es que me acordé de anoche. Tanto que destrucción al Willis. Sí, me acordé de anoche. Pues nos vamos. Gracias. ¿Cuándo nos vemos? Hoy es miércoles. El viernes. ¿Qué día? Vamos a grabar más adelante Zumba y ya se lo estaremos subiendo el viernes. Vamos a ir a Zumba, güey. Sí, tú Zumba. Pero se nos va a ver lo gay. No, llevas tus mallitas ahí de... Unas rosaditas que tengo. ¡Gracias! Que se la pase muy bien, que tenga usted un excelente día. Va usted ya por su ofrenda, por sus cosas, porque está muy caro. Está muy caro. Ahora sí, cheque precios. Cómprele a los de la región, llega mucha gente aquí, están instalados en el mercado La Purísima, a un costado, ahí se ponen todos sobre la calle, sobre la isla 9. Compre usted los adornos en el centro, en el mercado, no en las pinches centros comerciales, esos que le valen casi el triple de precio. Cómprenlos en la gente de aquí de la región. Pues vámonos. ¿Tú de qué te vas a disfrazar? No, yo no me disfrazo, yo me voy a disfrazar de Álvaro Latriz, a ver si me queda. Ligas y ya queda. Patrocinan
El Tacote, donde el taco es más grande que tu boca. Carretera Federal número 100, frente a la gasolinera de San Lorenzo Teotipilco. El Tacote, el gigante de los pisos, baños y azulejos de Tehuacán. Calzada Adolfo López Mateos número 2408. Teléfono 38285-75. Venga, compare precios y compruebe por qué somos los mejores. El gigante de los pisos, baños y azulejos de Tehuacán. Fundación Conde, apoyando al deporte de Tehuacán. Yo me llamo Enrique Aguilar, soy el presidente del equipo local de aquí de Tehuacán, Mavericks Americano. Quiero mandar un saludo a toda la afición de dentro de, este, de esta ciudad, corredores, basquetbolistas, jugadores de fútbol, y quiero agradecer muy en especial a todo el apoyo brindado que nos ha dado el licenciado Daniel Huerta Conde. ¡Estamos contigo! Licenciado Daniel Huerta Conde. Por salud, lávatelas. Manos.